Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy los saludo desde la playa Mecana en Vallasolano, en el Chocó. Durante los últimos días, con la colaboración de la Fundación Mar Adentro, Vallasolano Me Llama y el Jardín Botánico del Pacífico, nos hemos dedicado a buscar al hermoso tiburón ballena en las costas del Pacífico colombiano. Y gracias a este trabajo, muy pronto tendrán la posibilidad de ver el documental cortometraje Pejebongo, que va a participar en el próximo Festival de Cine Verde de Barichara. Espero que lo disfruten. Y aquí empezamos con esta aventura, ya en el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín, donde vamos a volar a Vallasolano con el propósito de poder documentar estos espectaculares animales que les van a encantar. Y aquí nos vamos. Y así llegamos a Vallasolano, el lugar donde vamos a ver esta especie absolutamente maravillosa en el Pacífico colombiano. Después de un vuelo de 40 minutos, llegamos a este paraíso absolutamente espectacular. En estos pequeños tuk-tuks es donde nos transportaremos aquí en Vallasolano. Primero vamos a ir al pueblo. Desde aquí nos vamos en estos botes hacia la playa de Mecana, donde está el hotel, y desde donde realizaremos todas las actividades en este campamento tiburón. Ya hemos llegado al Mecana Eco Hotel, desde donde realizaremos todas nuestras actividades en búsqueda del hermoso tiburón ballena. Estamos filmando todo el paisaje aquí en la playa Mecana, para mostrar la biodiversidad que hay en esta zona del Chocó, que es el lugar escogido por el tiburón ballena para venir durante esta época del año a esta zona del Pacífico colombiano. Antes de empezar con el trabajo para poder lograr el documental con el que vamos a participar en el festival, hay que conectarse un rato con el mar, esperando que a partir de mañana el tiburón ballena se deje ver y podamos mostrar toda la majestuosidad de este gigante del océano, que muy pocas personas tienen conciencia de que viene a visitar la costa del Pacífico en Colombia. Hoy es nuestro primer día aquí en el campamento tiburón. Desde anoche ha estado lloviendo fuertemente, aún a estas primeras horas de la mañana sigue lloviznando, pero estamos esperando a que mejoren un poco las condiciones para salir al mar. Obviamente no hay que perder de vista que esta es una de las zonas con mayor pluviosidad en todo el planeta, pero eso no nos va a impedir cumplir con nuestra misión. Ya estamos listos para salir, las condiciones están un poco mejores y esperamos ver al hermoso tiburón ballena para poder lograr unas imágenes espectaculares. Ya estamos navegando a través del Golfo de Cupica en búsqueda de los tiburones. La idea es mirar dónde hay actividad eventualmente sobre la superficie, pájaros que estén volando que evidencien que en la parte de abajo puede haber movimiento de sardinas y por ende que detrás de ellas pueden estar estos hermosos animales. ¿Y tiburón ballena? Nada.
termina nuestro primer día en busca del tiburón ballena. Desafortunadamente las condiciones no fueron favorables y eso forma parte de este tipo de expediciones cuando uno sale a observar y a tratar de documentar fauna silvestre. No obstante, seguiremos intentando y con la esperanza de que vamos a poder mostrar este gigante hermoso que visita el Océano Pacífico aquí en las costas de Colombia y de Chocó. Seguiremos intentando, esto todavía no termina. Por eso, mientras llegaba el anhelado encuentro, nos dedicamos a aprender mucho más con la bióloga Melanie Villate sobre los fascinantes tiburones ballena. Hoy es nuestro segundo día aquí en Vallasolano y vamos a ver si hoy contamos con más suerte en esta búsqueda del gigante tiburón ballena. Normalmente cuando uno hace estos planes de avistamiento de fauna silvestre hay que aprender a tener paciencia, hay que ser capaz de manejar la frustración y siempre estar abierto a recibir lo que la naturaleza quiere compartir con uno en el momento en el que ella quiere compartirlo. Así que vamos a estar pendientes, abiertos y listos para lo que el mar quiera mostrarnos el día de hoy. Después de un corto encuentro con unos delfines que estaban nadando en la bahía, nos dirigimos con rumbo a los Nidales a ver si corríamos con mejor suerte. Y estando allí tratando de evitar que los piqueros atacaran el dron, entendimos que ellos sentían que estábamos muy cerca de su territorio, razón por la cual nos alejamos un poco para poder hacer las tomas de estos espectaculares cerros. Almorzando y revisando el material. Porque ahorita volvemos al mar y todavía quedan más oportunidades. Tercer intento y aquí seguimos con la contacto. Seguimos intentándolo, hasta el momento cero encuentros con el tiburón ballena, pero la haremos todo hasta el final. Último día, última salida, última oportunidad. Confiemos en que esta sí sea la vencida. Por fin encontramos lo que llaman aquí en la región la comezón, que son las sardinas que se encuentran en el mar y que son el principal alimento del tiburón ballena. Y el indicativo de que abajo está ese cardumen es por la cantidad de piqueros que se pueden encontrar tratando de cazar esas sardinas también. Oh.
Después de muchos intentos fallidos, por fin logramos ver el animal, una hermosura espectacular. Después de que Melanie, nuestra investigadora, se tiró al agua para tomar los datos y tomar la muestra del animal, se sumergió, pero estamos esperando a que nuevamente vuelva a salir a la superficie. Una sensación absolutamente maravillosa. ¿Cómo les pareció el tiburón ballena? Increíble, absolutamente espectacular. Sufrimos un poco, pero finalmente se logró y el mar nos dio este regalo absolutamente maravilloso. Hola, Juli. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí a punto de acostarme a dormir. Oye, quiero decir que ya volvimos de Vallasolano y finalmente logramos las tomas que necesitábamos, lo que queríamos, y estamos listos ya para empezar a editar y listos para que tú grabes la voz con ese relato espectacular de esta historia. Pues para mí es un honor, Juli, es un honor, qué delicia. Y qué delicia ser parte, pues, de este documental, de este trabajo, y mostrarle a Colombia y al mundo entero que podemos conservar nuestro medio ambiente visitándolo. Maravilloso, ese es el objetivo. Y yo sé que con esta ayuda tuya y con tu talento y con tu carisma y además con tu maravillosa voz, vamos a lograr ese objetivo. Así que mil gracias por esta ayuda tan especial para mí y que sé que va a ser muy especial para todos los que estamos en este proyecto. No, gracias a ti por dejarme ser parte de este sueño, y creo que es una posibilidad maravillosa de cuidar nuestras playas, nuestro mar, nuestra fauna. Pues qué delicia, y espero que este sea el primero de muchos proyectos. Que así sea, Mars. Te mando un abrazo gigante. Por el pejebongo, por nuestro tiburón ballena. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y ojalá tengan la posibilidad de disfrutar del cortometraje Pejebongo. Hasta una próxima oportunidad.